Ubicado sobre la cuenca media del río Cali, a un kilómetro del zoológico de la ciudad, se encuentra el Jardín Botánico, el cual reabrió sus puertas para propios y visitantes. Un espacio de conservación, preservación y divulgación del patrimonio vegetal de la región. Este es un espacio de ciudad, lo que queremos es que los ciudadanos vengan y se apropien de estos espacios, los hagan parte de su vida cotidiana, aprendan, se conectan con el mundo vegetal, con el mundo natural, aprendan sobre las diferentes formas que hay de relacionarnos con el territorio, de construir también espacios ambientales y de conservación comunitario. María Clara Domínguez, directora de la Fundación Zoológica de Cali, recuerda que en el 2017, después de que la Fundación Jardín Botánico cerrara sus puertas, aceptó el reto de renovar este espacio, convirtiéndolo en un patrimonio ambiental que está en peligro de extinción en Colombia y el mundo. Quiero hacer una invitación muy especial a la comunidad caleña para que nos visiten el Jardín Botánico. Estamos abiertos de jueves a domingo entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. El valor ecológico del Jardín Botánico radica en la conservación de 14 hectáreas dedicadas a la flora y al aprendizaje y esparcimiento de los caleños, además de mantener sus dinámicas ecológicas y garantizar su viabilidad en el tiempo.